Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Olivia en Garage. Como ven, estamos edición casera. Como en otras épocas, acá tenemos el forá. Acá está, lo tenemos juntando tierra. Pero bueno, está esperando su turno. Y acá tenemos el Torino, que por este individuo hoy estamos filmando este video. Hace dos días estaba volviendo a mi casa y acá un par de cuadras aprieto el embrague, pedal al fondo. Que bueno, ya me pasó un par de veces. Tenía una pequeña fuga por una línea, le puse líquido y me di cuenta de que ya estaba perdiendo por los dos cilindros que lleva adentro de la caja. Este auto tiene embrague hidráulico, tiene bomba de freno y bomba de embrague. Una línea tipo de freno, que sería la de embrague, que va hasta adentro de la caja, y ahí tiene dos bombines. Esos que están adentro de la caja, en realidad dentro del cubre volante, son los que se arruinaron y están perdiendo líquido, así que bueno, el auto está inusable, vamos a decir. Así que bueno, vamos a proceder a desarmar medio auto para poder arreglar esto. Entramos acá al Torino. Tendría que desconectar la batería primero. Ahora sí, arrancando acá. Creería que lo único que tenemos que hacer en la parte superior del auto, vamos a decir, es sacar la bochita de cambios. Así que vamos a hacer eso. Ahí. Ya tenemos la bochita afuera. Esto acá. Ahora sí, vamos a arrancar con la parte mecánica de verdad. La verdad que es un trabajo bastante importante el que vamos a realizar. Vamos a levantar del eje trasero y vamos a empezar. Bueno, acá tenemos ambos caballetes agarrando el diferencial, así que esto está firme. Para arrancar, me gustaría sacar el cardan. Tiene dos U, cada una con dos tornillos. Y obviamente chequen que no tenga juego, que no esté nada roto ni nada raro. Y de adelante, simplemente se desliza para atrás. Ya sacamos los dos tornillos, va, las dos U en realidad. Ahí está. Como ven, se desliza sola. Ahí está, vamos a poner esto de vuelta acá. Así no perdemos nada. De acá, como ven, hacemos así. Y ya está. Cardan desacoplado. Plan de ataque para la caja. Primero, desajustar los dos tornillos de la pata de caja. Luego, sacar los cuatro, que en realidad lleva ocho, pero acá tenemos cuatro. Dos de abajo, en realidad debería llevar uno cruzado de ambos lados, lo mismo del otro lado. Obviamente le voy a sostener la caja con el crique. Vamos a sacar el puente de caja. Una vez que ya sacamos el puente de caja, sacamos la selectora, el soporte de la selectora. Por último, saco los cuatro tornillos que agarran al cubre volante y tengo que sacar la tripa de velocímetro, que sería lo más fácil. Es un tornillito solo. Como ven ahí, ese tornillito, y lo saco para atrás. Así que bueno, vamos a empezar a sacar tornillos por todos lados. Avances. Ya corrí el puente, como ven, acá están los agujeros y el puente está acá. Tuve que hacer un poco de palanca para bajar el escape, así lo podía dejar pasar. Acá tenemos la pata de caja. Desacoplé la selectora de la caja. Está agarrada solo por las varillas, como para que baje un poco y sea un poco más maleable, maniobrable. Estos dos tornillos que lleva estaban flojos, así que tenía juego toda la selectora. Y bueno, me queda simplemente los cuatro bulones del que van en el cubre volante. Tendría lo que sería la sección de la caja liberado y bueno, espero poder bajarlo. No se olviden de desconectar el bulbo de la reversa, porque si no vamos a estar en problemas. Bueno gente, día 2, ayer se oscureció mucho, terminé de sacar la caja. Acá tenemos la mítica caja ZF. Tuve que sacar también el cubre volante, esta pieza que ven. Este es el cubre volante, la parte inferior. Fíjense todo el líquido de freno que hay ahí adentro. Para tener mejor acceso, fíjense, acá están los dos cilindros. Para sacarlo voy a tener que sacar el tornillo ese que ven de este lado, lo mismo del otro lado, y obviamente la línea de embrague. Este sistema, como ven, sería parecido a un freno. Hay una bomba
puesta en el parallama, que es chiquita, la bomba de embrague, baja toda la línea y van a estos dos bombines que son los que accionan el rulemán de empuje. Y a su vez el rulemán acciona la placa y bueno, así se acopla el embrague. Vamos a terminar de sacar estos cilindros y vamos a empezar a repasar todas las cosas que tenemos que conseguir antes de volver a armar esto. Usted puede sacar estos tornillos que ven. De este lado venía la línea de líquido de embrague. De este lado tiene el purgador, como ven. Ya tenemos los cilindros afuera. Hay muchos modelos y tipos de cilindros. Yo no sé específicamente por qué cambian o cuándo cambian. Vamos a tener que cambiar el rulemán de empuje que estaba haciendo ruido. Estos dos cilindros los vamos a cambiar. Y ya que estamos, vamos a hacer un repaso de lo que sería la caja, que como saben, perdí aceite y bueno, tenía un par de cosas que ahora que la saqué que no me convencen. Así que vamos a tratar de arreglarla. Bueno, estamos nuevamente en las instalaciones de Vintage Oliden. Acá tenemos la caja, como ven empecé a limpiar un poco, sacarle la grasa, por lo pronto con una espátula y un destornillador. Y acá tenemos el cardan que también lo vamos a desarmar, así ya lo podemos cepillar, pintar, dejar todo prolijo. Así que bueno, arranquemos. El cubre volante ya lo cepillé y lo vamos a pintar de negro, que es el color que corresponde. Lo han pintado de azul en algún momento, como ven. Y vamos a continuar con el cardan. Acá tenemos el cardan cepilladito. Y acá está el cubre volante ya pintado, esperando que se seque. El cardan también va en negro. Ahí está, cardan recién pintado con un poco de primer y pintura. Así que bueno, lo único que nos quedaría sería la caja, terminar de limpiarla y empezar a cambiar algunos componentes, como ven, para que deje de perder grasa y no se ensucie de vuelta. Así que bueno, vamos con esto. Bueno, gente, pasaron un par de días, ya tenemos la caja repasada, limpia, un poco más limpia. Desarmé la selectora, la pata de caja, fíjense cómo estaba hecha bosta. Esta es la selectora en sí, la carcasa de la selectora. Acá tenemos otra pieza de la selectora. Esta ya está pintada, se está secando. Y acá todas las piezas que vamos a estar cambiando. Juego de juntas de la caja, retenes, rulemán de empuje, pata de caja, reparación de selectora, esta la básica. La tapa de la selectora, que hay que cambiarle esta pieza de plástico, como ven está ahí. Hay que seguir avanzando. Vamos a empezar con la caja de cambio. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a sacar este frente, estos tornillos, que ahí va el retén. Le vamos a cambiar las juntas. Así que bueno, vamos a arrancar. Sacamos el frente. ¿Se acuerdan que tenía esta tapa? Esto lo sacamos. No sé por qué no tenía. Debería tener. Lo repasé un poquito. Así lo tenemos todo prolijo. Sacamos el retén. El retén estaba más duro que la realidad. Salió como si fuese de plástico. Acá tenemos, bueno, la junta. El retén que sería este, que si mal no recuerdo va así. Y luego esta pieza va ahí. Y ya va puesto en la tapa. Esta es una arandela que va entre el frente y el rulemán. Junta colocada. Retén colocado, arandelita colocada. Lo único que queda hacer es con cuidado y que no pase eso. Voy a colocarlo y después los alcanzo. Llegó la parte de la parte trasera de la caja. Ya saqué el retén, lo enganché con el destornillador y lo pude sacar. Ahora tengo que limpiar ahí. Vamos a sacar todos estos tornillos que son 17. Ya tenemos el tubo 17. Ponemos junta nueva, retén nuevo, que lo tenemos acá. Sería este, el retén de cola, esto iría ahí, ¿ven? Pleno desmadre. Sacamos ya la cola de la caja, le di una primer limpieza. Como ven, hay lugares que ya está aluminio, hay otro que está amarillo todavía. Sacamos estas arandelas, lleva una finita y una más gruesa. Va primero la finita, luego la gruesa y después lleva una grande en el rodamiento de arriba. Este es el sinfín del velocímetro. Acá va agarrada la tripa y sale. Ahí está el alojamiento. Acá tenemos la cola, que la limpié un poco más. Ya le cambiamos el retén, colocamos el nuevo. Eso sería un problema menos. Algunos detalles que quiero mostrar. Acá tenemos la chapita que te tira todos los datos. Como ven acá, 283, que sería la relación de la caja. Y después todas las multiplicaciones, con la cuarta haciendo 1 a 1, que sería una vuelta de línea directa, es una vuelta de la salida. Y también
Si no tienen la chapita, acá arriba les dice qué relación es. La primera sería 283 y 4, que sería de 4 cambios. Si fuese una 354, diría 354, 4 en vez de 283. Que la 354 sería la que traen los sedán. Las coupé venía con la 283. El resto es todo igual. Lo único que cambia es la de multiplicación de la primera marcha. Vamos a terminar de limpiar. Vamos a poner la junta, que es esta que tenemos acá. Vamos a apretar todo y ya tendríamos otra pieza de la caja encaminada. Ya terminamos la parte de la cola de caja. Vamos con las tapas de las selectoras. Le vamos a cambiar la junta a esta y a esta. Es una medida 13. Vamos a sacar todos los tornillos. Ya retiramos la tapa. 6 tornillos. Hay uno que es más largo que el resto, que iría acá. Fíjense que tiene este escalón. El resto son todos iguales. Por otro lado, fíjense el barro que tiene. Voy a limpiar el resto, o por lo menos lo voy a dejar mejor. Voy a limpiar toda la superficie. Vamos a poner la junta nueva, la junta que corresponde a esa parte. Así que bueno, vamos a limpiar todo. Limpia la base, limpia la tapa. Sacamos la mayor cantidad de barro. Colocamos la junta. Voy a armar esto y voy a hacer lo mismo con la tapa superior. Bueno, ahora sí, parte caja, caja en sí, de acá hasta acá, terminada. Al final le pusimos una junta. Fíjense, ahí se ve el cartón. La fabriqué yo. Me di cuenta que tenía papel de junta justo, así que la hicimos. Y está con una juntita impecable, lista para volver a colocar. Ahora, sígame por acá. Acá tenemos el porta rulemán de empuje y esto le tenemos que poner el rulemán. Así que vamos a hacer eso y les voy a mostrar cómo se hace. Antes que nada, acá tenemos el rulemán. Le ponen un poquito de grasa, yo le puse con molibdeno para que se deslice bien. Y la parte lisa hacia arriba, o sea, apoyaría en el embrague. Esto iría ahí y bueno, hay que hacer un poco de presión y ya podría colocar. Rulemán colocado, fíjense que no hace un ruido. Ahí está, fíjense cómo queda. Impecable. Ahora toca empezar con la selectora. Yo ya la desarmé. Como ven, acá tenemos la carcasa de la selectora en sí, ya pintada. Ya le saqué esta pieza. Esto va remachado. Esa pieza va acá. Le di unos golpecitos. Tenía remaches de golpe, creo yo, originales. Y acá tenemos toda la reparación. Esta es toda la reparación de la selectora, con bujecitos y demás. Ahora les voy a mostrar cómo he armado esto. Y esta es la pieza que acaban de ver. Nos tenemos que poner a reparar esto. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Que me gustaría hacer hincapié más que en armar y desarmar la selectora. Les quiero mostrar cómo pasé de el varillaje este así a esto que ven acá. Obviamente se limpió, se cepilló, se le sacó la grasa. Se cepilló con cepillo de mano, no con la máquina, para no rayar tanto el zincado que le queda. Y como ven acá, lo rellené un poquito y lo limé para sacarle la mayor cantidad de juego, ya que estos ojales encastran acá y son los que mueven la selectora. Y si tienen juego, tiene juego la selectora de adelante hacia atrás. Lo mismo voy a hacer con el resto, o sea, estas dos. La verdad que fue bastante más rápido de lo que pensé. Me entusiasmó para seguir haciéndolo con el resto de las varillas. Así que bueno, vamos a desarmar y repasar estas varillas. Bueno, ya tenemos otro bracito limpio y rellenado. Fíjense cómo quedó. Ahí quedó bien. Y les voy a mostrar el buje viejo y el buje nuevo. Esto iría acá. Ahora lo vamos a estar colocando. Pero, antes que nada, para colocarlo, como ven, el buje consiste de dos piezas. Sacamos el buje plástico y una vez que lo sacamos, ahí sí lo podemos colocar. Así lo podemos doblar y que sea flexible. Como ven, lo puedo aplastar. Ahí estamos. Ahí está colocado la parte de goma. Y volvemos a colocar, una vez puesto, este buje y ya está. Otro brazo listo para colocar. Limpio la varilla y vamos con el último. Nos seguimos con la selectora. Ya tenemos reemplazado esta pieza plástica. Ya la tenemos colocada con los tornillitos, todo. Ahora tenemos que empezar a armar la selectora en sí. Primero, esta pieza va agarrada de esta forma. Ya que estamos, lo podemos armar. Esto va acá.
es como un bujecito. Y tenemos que agarrar todo esto y llevarlo allá, que como ven apoyé la selectora allá y vamos a empezar a armar la selectora. Bueno gente, acá tenemos la selectora. Antes que nada aclaro, sé que acá lleva unas piezas, se puede cambiar un buje de acá, un perno que lleva cruzado, todo eso está sano en esta en particular. La verdad que prefiero dejarlo así, llevo un resorte acá, tengo miedo de hacer macanas, así que total lo que más gastado estaba era esta parte de acá, así que nada, ya eso lo resolvimos, que era lo que me interesaba. Puse leva de reversa que va con la curva hacia adentro, varillita reversa, es esta que es ajustable. Después primera y segunda, que es la recta recta, va todo por acá y agarra acá, primera, segunda. Y tercera, cuarta es esta que va para arriba y es la varilla más larga. Después las chapitas lleva primero la finita y después la gruesa. Cuando lo desarmé tenía solo una, que era la finita de acá, así que bueno, vamos a ver, capaz que esta, en esta en particular no va, o no sé, nos vamos a dar cuenta en un rato cuando termine de armar. Así que bueno, vamos a poner los dos tornillos de acá y empecemos a armar el conjunto de resorte y arandelas que lleva en esta parte. Gente, ahora sí, selectora encaminada. Al final le saqué la chapita, le dejé con una como estaba, la más finita. El kit trae una con una chapa un poco más fina, otra más gruesa, va la finita entre la reversa y la primera segunda. No me quiero olvidar la secuencia de armado de esta parte que quedó pendiente. Después de la chapita, que se acuerdan que lleva ese bujecito de plástico, va esta arandela que como ven tiene formita, el resorte, esta otra arandela, esto es una arandela, y el seguro Seager en el alojamiento que tiene el eje. Y después se desliza por acá arriba esta tapa. Estamos de vuelta, vamos a empezar a armar. Acá tenemos los dos cilindros nuevos. Como ven, le conseguí las arandelitas que van acá nuevas también. Ya está todo listo para colocar. Seguramente ustedes sepan que estos cilindros hay base recta y base inclinada. Estos son base recta. Este auto tenía puesto uno de cada pueblo. Este es de base recta y este es de base inclinado. Ponemos uno al lado del otro. ¿Ven? Que este es inclinado y este es recto. Bueno, nos vamos acá abajo del auto. Esto va colocado ahí en esos dos agujeros. Y revisamos cómo es la base. Como ven, esta es recta. Fíjense que tiene esa pieza, esa saliente, hace que la base sea recta. Si no tiene la saliente, va la de base inclinada. Espero que me haya podido expresar bien. Así que bueno, ese es el secreto para saber cuál va en el cubrevolante que tengan ustedes. Bueno, seguimos con la colocación de caja. Fíjense que ahora no está más la caja acá. Ya la tenemos en posición de colocar. Estos dos cables son los del bulbo. Estos van acá, del bulbo de reversa. Les quiero mostrar también. Ahí fíjense que tenemos los dos cilindros colocados. Queda subir la caja y bueno, seguimos avanzando. Pequeña cosa que me di cuenta, no sabía, o por lo menos no me di cuenta cuando lo desarmé. El rulemán de empuje va apoyado sobre los dos bombines. Como ven, tiene esas guías. Y esto está apoyado. Y este resorte va enganchado en esta pestañita de acá. Vamos a empezar a hacer malabares y tratar de armar todo este conjunto. Día 1200. Ya la tenemos colocada, todo listo. Y estaba con la pata de caja, yo ya la probé, pero me surgió un inconveniente. Este es el soporte nuevo. Estos agujeros estaban mal hechos, los tuve que agrandar. Ya está ese tema solucionado, así que vamos a colocar la pata en el auto. Bueno, gente, ahora sí. Fíjense qué prolijidad, ¿no? La selectora, pata de caja, todos los agujeros agrandados como vieron. El resto hubo que hacer un poquito de fuerza, pero fue. Lo mismo acá. Con todos los tornillos, ¿se acuerdan que faltaban estos? Los tenemos colocados de ambos lados, así que nada. Más completo y mejor que nunca. Le puse la tripa de velocímetro que va ahí. Ahí la tenemos colocada. Ya le di embrague, tiene embrague, no pierde líquido. Lo más importante, así que lo que queda es colocar el cardan y colocar el cubre volante. Y ya estaríamos. Me voy a disponer a terminar esa parte de la tarea. Y bueno, vamos a ver si funciona. Debería funcionar porque embrague ya tiene. Así que nada, deberían traccionar las ruedas.